Tal vez la has oído nombrar como la hormona del amor, y no es de extrañar, pues, sin darte cuenta, la generas con besos, abrazos, caricias, durante el acto sexual, o incluso bailando. En fin, enamorándote. Se genera en el hipotálamo, un pequeño productor de hormonas que se encuentra en nuestro cerebro. Generador de otras hormonas, claro está, que regulan la sed, el hambre, la temperatura corporal, el humor y otros estados de nuestro cuerpo que consideramos normales. Pero volvamos a la oxitocina. Según la madre biología, su función original parece ser la de facilitar la labor de parto en las mujeres, produciendo las típicas contracciones que permite que los niños nazcan, extendiéndose a la maternidad, la lactancia y haciendo más fuerte ese vínculo con la criatura. Pero diversos estudios encuentran que tiene una gran influencia en nuestras actitudes, comportamientos y sentimientos relacionados con el afecto, el cariño y de crear lazos que perduren en el tiempo. La oxitocina es eso que sientes cuando se genera esa mezcla de confianza y cariño con alguien. Tanto en el hombre como en la mujer, la oxitocina nos invita a fortalecer los vínculos con la pareja y con los seres queridos. De hecho, es gracias a esta hormona que preferimos seguir fortaleciendo el vínculo que ya tenemos en vez de buscar otras parejas. Por lo que se podría decir que la oxitocina sirve como un refuerzo para la fidelidad. Dato curioso. La oxitocina disminuye el apetito. Incluso puede hacer que lo pierdas por completo al estar enamorado o enamorada, ya que se encarga de producirte la sensación de saciedad. Así que, si buscas bajar de peso, ya sabes, enamórate.